Buenas tardes, familia azul y amigos del fútbol. Una vez más, Lucho Arango, desde Beverly Hills, California, hago el resumen del análisis en vivo que se hizo esta mañana con suscriptores y amigos sobre la situación de Millonarios de cara a la Liga 2020. Los sentimientos de tristeza, rabia y frustraciones son enormes, y lo único que se pide a gritos es cambio y renovación en el albiazul. Antes de realizar este encuentro en vivo, dediqué unos minutos a mirar un video en YouTube. Donde participaban, entre otros, Antonio Casale y creo que Martín de Francisco y otros periodistas que analizaban diferentes aspectos de Millos. Y debo confesarles que el resultado de esa discusión no me pareció adelantador. La sensación que me quedó es como si lo que pasó no revistiera mayor importancia. Se da por descontada la continuidad de las directivas, incluido Norberto Pelufo. Lo único que dicen de Pelufo es que tal vez sí le puedan exigir que vaya al estadio a ver los partidos. Háganme el bendito favor el director deportivo de Millonarios hoy. No va al estadio porque así lo hizo constar en el contrato. Sobre cambios de nómina se mencionaron algunos, pero el panel va por descontada la continuidad de personajes como el ratón Pérez. Después de que le jalen las orejas, eso sí, háganme el favor otra vez. Ni siquiera se discutió la salida de McAllister y se habló solamente de la posible salida de David Balanta. Yo creo que va a haber más, pero los periodistas obviamente se cuidan en el momento de dar opiniones personales porque pueden quedar mal parados. Lo que realmente me sorprendió fue la gran libertad y ligereza con que se refieren al tema de la Big Data, que estadísticamente es un tema muy serio y delicado, no se debe tomar a la ligera. Millonarios y otros equipos hacen un ejercicio con la data que se llama análisis amplificado pero eso no tiene nada que ver con la big data, que es el manejo de cantidades enormes de registros para sacar conclusiones válidas, que por lo general se hacen con herramientas de inteligencia artificial, como watson de ibm. lo que hace millonarios es analizar la información sobre el desempeño de jugadores desde el punto de vista táctico y estratégico, así como su posicionamiento en el campo y los tipos de jugadas, etcétera. la d mayor tiene un convenio con opta, una compañía seria que hace un buen trabajo en este sentido. Millos no usa Opta porque les parece caro, tengo entendido. Lo que el panel de Casale y compañía insinuó es que ese manejo se hacía por parte de unos asistentes del director deportivo Pelufo para la selección y reclutamiento de nuevas contrataciones. Esa metodología tiene un margen de error muy amplio y si eso es en realidad lo que hace Millonarios, eso explica los grandes desaciertos que ha tenido Pelufo en las contrataciones. Vi un análisis de 50 y no le va bien. Para terminar de embarrarla, se habló del tema de David Valanta, que fue contratado por insistencia de Pinto, a pesar de que ya había sido descartado en el análisis que hacen los analistas de Pelufo. Así es muy jodido, perdón, muy difícil. Nuevamente revisamos el tema de los técnicos y la primera opción sería que Pinto se quedara, ya que la junta no le ha aceptado la renuncia. El espectador ya habló de esta posibilidad. La junta se reúne esta semana para tomar decisiones. Y yo supongo que habrá un comunicado que cubriremos en este canal. Al cierre de este video haré un comentario adicional sobre la Junta Directiva de Millonarios. En el caso de la salida de Pinto, la primera opción la tiene Gamero. Dudamel y Hernán Torres también están en ese orden. También se barajan los nombres de César Torres, de Fabio Torres. Se habló también de Mayer Candelo. Y por último, se discutió el tema de una eventual llegada de Lionel Álvarez. Debo decirles... Que todos los nombres en alguna medida tuvieron algún nivel de aceptación, con excepción del nombre de Leonel Álvarez, que tuvo rechazo unánime por sus antecedentes con el Atlético Nacional. No nos ha ido bien con esos señores. De pasada, el grupo recordó que Norberto Pelufo también tuvo su paso por el verde, aunque después tuvo una brillante carrera en Millonarios. Tampoco. No hay que exagerar con el regionalismo, que hemos tenido mucho país exitoso en Michos. Yo en los últimos días he mirado el tema de Millonarios con un poco más de cabeza fría. Dejando de lado la rabia y la frustración. Le he dado al tema un enfoque más empresarial, más gerencial, y estoy seguro que el dueño de millonarios a través de Amber Capital, el señor Joseph Ugorlian, armenio-libanés, no quiere nada diferente que el éxito azul. Sin embargo, tampoco está dispuesto a correr con toda la carga financiera que implica sacar adelante una iniciativa deportiva de esta envergadura. Eso come billete. Por eso... Ha hecho aportes grandes de capital, pero también espera que de manera orgánica el rendimiento del equipo financie su propio crecimiento. Yo supongo que con este fin, el señor Joseph y su representante y socio en Colombia, el señor Gustavo Serpa, contrataron a Camacho, quien aparentemente es un experimentado administrador, pero con poca experiencia en el medio del fútbol. Sin embargo, ya lleva varios años, creo que cinco, y si es un funcionario competente, algo debe haber aprendido. Y lo más importante, Debe haber aprendido de sus errores para no repetirlos. Ese es definitivamente el secreto del mejoramiento continuo, que es la fórmula más indicada para alcanzar el éxito. Equipos de envergadura como el Barcelona y el mismo Real Madrid han implementado esquemas de mejoramiento continuo con resultados positivos. Luego, si como todo parece indicar, el señor Camacho permanece en el equipo, ojalá tome, sepa tomar decisiones aceptadas. Ya que además cuenta con una junta directiva de muy alto nivel, en la cual conozco varios de sus integrantes que si bien no son expertos en fútbol, son empresarios y profesionales destacados que igualmente tienen toda la capacidad de aprender esta actividad, corrigiendo los errores y tomando las decisiones basadas en las lecciones que estos dejan. Errores que no se deben repetir. El año 2018 el equipo se cae porque Russo se enferma y es reemplazado por Gotardi a quien se le sale el equipo de las manos. Lección a aprender, si el técnico se incapacita, se debe nombrar uno nuevo técnico en propiedad inmediatamente. Si el enfermo se recupera, más tarde se verá si regresa o no, pero la interinidad nos acabó en 2018. En 2019 se quiso evitar este error y rápidamente se convocó y contrató al profesor Jorge Pinto, lleno, Jorge Luis Pinto, lleno de credenciales, pero tenía antecedentes de dificultades en manejo de grupo, lo cual no es una dificultad insalvable, pero requiere el apoyo del liderazgo administrativo del equipo, que no se lo dio, ni lo tuvo en consideración, ni tampoco Norberto Perufo tomó medidas encaminadas a subsanarlo. Lección para publicar en 2020, con pinto o sin pinto, es hacer un seguimiento cercano a los aspectos psicológicos y de atmósfera que se vivan en el equipo, para evitar que las disputas con el técnico o entre sectores de los jugadores echen por tierra un potencial enorme como en 2019. Entiendo que ese análisis puede ser polémico y mucha gente puede no estar de acuerdo, pero es una posibilidad más que yo veo en medio de este panorama tan oscuro que nos dejó la campaña de 2019. Para cerrar, les tengo una buena noticia. El 14 de diciembre de 2019 en vivo y en directo. Desde Latin Fusion Beverly Hills haremos la rifa de una camiseta azul de Millonarios que será enviada a domicilio de la persona que gane el un, que gane el único requisito es estar presente en la transmisión para allí mismo poder decir el número ganador y más adelante por el interno dejar los datos para el envío de premio que para mí será un gusto entregar a esa comunidad que ha sido tan fiel en la sintonía y en el apoyo de ese canal que cada día crece más muchas gracias señores para terminar lo futbolístico, quiero destacar la convocatoria que hizo hoy don Héctor Lizcano Cartucho para una protesta pacífica por los resultados de 2019 que se llevó a cabo en la Plaza Oriental del Campín frente al monumento. Antes de este video, debieron ver algunas de las imágenes que don Héctor me mandó. Bueno, les cuento que Oliver sigue de novio, no volvió a rumbiar y por ahora no habla de fútbol porque está muy frustrado con Millos. Sin embargo, yo sé que el año entrante apenas empieza el torneo. Volverá con toda al igual que yo. Yo seguiré haciendo mis videos. Esta semana haré una presentación en vivo cuando tengamos información de la Junta Directiva y haya un comunicado que analizaremos con ustedes. Más adelante haré un resumen en video convencional sobre el comunicado de la Junta. También escena tantos a los videos que haré con ocasión de los partidos de la Selección Colombia frente a Perú y Ecuador en el transcurso de este mes, con la novedad de que ya aparentemente el profesor Queiroz. Volvió a convocar a James Rodríguez. Esperamos que haya buena reacción del equipo en estas fechas FIFA. No siendo más, por hoy los dejo. Nos vemos pronto y como ya saben ustedes, ni viva Millonarios ni me quito el sombrero hasta no ver resultados alentadores de Millonarios. Muchas gracias, seguimos en sintonía.